Hola amigo de Ecodiario, ¿cómo te va? ¿Ya conoces a los candidatos que están buscando chamba en este proceso electoral del 2024? Pues aquí en Ecodiario te los vamos a presentar. Te presento a Juan del Real Sánchez, candidato a presidente municipal de la capital por el partido Movimiento Ciudadano, el partido Movimiento Naranja. ¿Ya anda en movimiento, candidato? Ya estamos en movimiento desde hace varios rato, pero en campaña al doble. Pero como que hace un poquito de hambre, ¿no? Vamos almorzando. ¿Qué vamos a preferir? Birria, menudo, garnachitas, tortas. Bueno, ¿qué le gusta? El día de hoy nos va a tocar unas carnitas, que hay que apoyar el comercio local, y venimos a las carnitas La Piedad a echarnos una gordita de miguitas. ¿Las has probado? No, pero pues bueno, preséntemelas. Vamos aquí con nuestro amigo Fernando para que nos prepare. Vamos a ver de qué tiene. ¿Qué recomiendas, mi Fer? ¿De qué nos puede dar? Son gorditas de migas, igual las podemos rellenar con carnitos, cuerito, buche o almijita. Recomiendo así de puras miguitas, que están muy sabrosas, es la parte como la costrita de la carnita, y aquí la recomendación del profe Fer. Yo creo que así entonces, vamos probando la primera recomendación. Muchas gracias. ¿Qué le ponemos? ¿Cómo la preparamos? Acá, piquito de gallo, salsa. Hay que agarrar energía. Muy bien. ¿Cómo estamos llevando esta campaña? ¿De qué se trata dar a conocer el proyecto de Juan del Real? Bueno, Juan del Real está presentando una propuesta nueva, un cambio nuevo. Nosotros estamos haciendo los recorridos de una campaña de cercanía con la gente. Por lo tanto, a la gente le gusta ver al candidato que va, que toca la puerta, que le propone y que hace algunas propuestas. Entonces, nosotros lo que tenemos es que estamos recorriendo todas las colonias y barrios de Zacatecas, estamos tocando la puerta y pidiendo de la confianza a los ciudadanos frente a frente y obviamente llevándoles las propuestas, que son prácticamente tres ejes principales de nuestra campaña: el tema de seguridad, el tema del agua y el tema de la movilidad. A ver, pero pues aquí el mero patrón es el elector, es el pueblo de Zacatecas. ¿Cómo vamos a convencer al patrón de que nos dé chamba de presidente municipal? ¿Qué sabe hacer Juan del Real como para ser el presidente municipal, para pedir la chamba? Claro, coincido contigo. Somos servidores públicos que lo que buscan es que el pueblo nos dé la chamba, en este caso de la presidencia municipal. Nosotros somos y queremos ser presidentes de tiempo completo, las 24 horas, y eso es lo que estamos pidiéndole a los ciudadanos. Una solicitud de empleo donde nos den la confianza. ¿Por qué? Bueno, pues primero porque estamos preparados para el puesto, somos maestros en administración pública, doctor en gobierno y políticas públicas, sabemos lo que queremos, pero sobre todo conocemos la ciudad, porque aquí nacimos y aquí queremos seguir viviendo. Hicimos un periodo de pre-campaña con un movimiento Escucha que analizamos y escogimos cuáles son las principales prioridades y necesidades de Zacatecas, y ahora en campaña lo que estamos haciendo es promesas muy concretas que sí vamos a cumplir, porque necesitamos diferenciarnos de lo que ya nos prometieron y que la gente está enojada porque no vio esos cambios. Bueno, es que de entrada, pues prometer no empobrece. Entonces, estas son las temporadas en las que todo mundo promete y quién sabe si cumpla. Y vemos que sí, trae una trayectoria académica impresionante. La experiencia en materia de teoría, de conocimientos, la tiene sin duda. Pero no, yo creo que también tenemos no nada más el perfil académico, sino también la experiencia profesional. He estado más de 10 años en el servicio público, he trabajado en proyectos sociales, sabemos lo que vamos y lo que queremos. Es decir, yo no estoy dispuesto a improvisar y echar a perder 3 años. Yo lo que estoy dispuesto es a ponerme a trabajar desde el primer día y dar resultados en lo inmediato. No podemos improvisar. Yo soy una persona que sabe lo que quiere y sabe lo que necesita Zacatecas, y desde el primer día hay que ponerse a chambear. Ya basta de improvisar y de generar y dar oportunidades a gente pues que no conoce ni siquiera la ciudad. Bueno, y ya que anda de un lado para otro conociendo la ciudad y visitando las comunidades, Zacatecas tiene 22 comunidades. ¿Cuál es en donde usted ha recibido hasta ahorita así como que el mayor apapacho, el cobijo, que digan, como que sí le estoy creyendo, sí me convence, o medio me convence?
No, la verdad es que hemos tenido un recibimiento de la gente en las colonias que hemos ido bastante bien. Lo que notamos es que hay un enojo y que no creen en general en la política ni en ningún partido. Entonces están viendo esta opción como una opción de cambio y de proyectos. Hoy tenemos eventos en las comunidades, vamos a la comunidad de Machines, vamos a la comunidad de Benito Juárez, vamos a tener ahí eventos. Entonces vamos a recorrer las colonias y las comunidades de Zacatecas, pero lo que sí estamos percibiendo es que hay un buen ánimo y hay un deseo de cambio para que las cosas mejoren. Pero esto también así como que ha sido un cliché ya de que es tiempo de cambio, tiempo de cambio. Cada 3 años vemos sí. Lo mismo, tiempo de cambio. Y luego sí, el patrón decide cambiar y luego vota por un partido y luego al siguiente es otra vez tiempo de cambio. Se aterrizan en los clichés de los cambios. Realmente, ¿cuándo es el momento del cambio? ¿Cada 3 años o en el momento en el que el elector decida? Es que no se trata de cambiar de colores ni de personajes, se trata de cambiar de actitud. Y lo que nosotros representamos es una nueva política entendida desde esa parte. La nueva política que sí quiere trabajar, que tiene que ser un presidente municipal de tiempo completo, que sí escucha las demandas de la ciudadanía y que sí se pone a jalar. La gente quiere un presidente que esté en las calles atendiendo los baches, platicando con la gente, atendiéndolos. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que vamos a la presidencia municipal y no están los regidores, no está el presidente municipal, les pides cita y no los encuentras. Entonces, eso es lo nuevo y eso es lo que nosotros representamos, un cambio de actitud para un gobierno cercano a la gente. Y eso de que vamos a tener gobierno de puertas abiertas, ¿realmente sí va a ser cierto? Mira, creo que hay que hacerlo. El primer contacto de los ciudadanos es la presidencia municipal. Y cuando vas, se molestan, no están los regidores. Nosotros lo que proponemos es tener, incluso por lo menos una vez a la semana, los miércoles ciudadanos, que es decir, audiencias públicas para todo el ciudadano que quiera ir y presentar su problemática de su colonia o de personal, que se lo plantee al presidente municipal y a todo el equipo. Todos los miércoles tener audiencias públicas, pero ¿por qué los otros días qué va a andar haciendo el presidente? Caminando las calles para contribuir y solucionar los problemas de la ciudad. Luego llega uno a la presidencia municipal y se encuentra con un filtro tras otro para poder ver a los presidentes municipales. Pero a mí me han dicho que el maestro, el profe, el doctor Juan del Real, en su salón cierra la puerta y quédese el que se quede afuera. ¿Cierto o no es cierto? No, fíjate que ni eso. Yo siempre les digo en el salón, el que quiere estar aquí es porque quiere y viene a aprender. El que se quiera salir está la puerta abierta, tanto de entrada como de salida. Y creo que eso es lo que queremos, que las oficinas y tanto mi aula sean de puertas abiertas. La gente quiere ir a aprender, está abierto. La gente no quiere aprender, está ahí. Lo mismo tiene que suceder en la presidencia. La gente quiere a que o va precisamente no a saludarte ni a ver cómo estás. La gente va a la presidencia a que le solucionen sus problemas o porque tiene una gestión o porque en su calle está fallando la luz o se necesita un bacheo. Entonces necesitamos ser de puertas abiertas y no nada más. Si la cabeza trae una actitud de servicio, tiene que poner a trabajar en esa misma actitud de servicio a todos los empleados y a todo el equipo de la presidencia. Bueno, el partido Movimiento Naranja, así lo dice, movimiento. ¿Qué le hace falta a la administración municipal en términos generales, dejando de lado los partidos, para que se ponga en movimiento? ¿Qué está estancado? ¿Qué hay que movilizar? Yo creo que la parte de los servicios públicos tienen que ser permanentes. Vemos que de repente hay baches y se tardan días y días en solucionarlo. Un ayuntamiento en movimiento tiene que estar atento a las necesidades y resolverlo más pronto que se pueda. Esa es la principal función, pero necesitas tú como presidente municipal darte cuenta de que ya hay un bache, de que acá no está funcionando el agua. Si el presidente municipal no está atento de los problemas, el equipo no va a estar atento. Entonces, poner en movimiento es que todo el equipo esté solucionando de manera rápida las necesidades del ayuntamiento. Pongámonos en movimiento porque ya se nos enfría la gordita. Se nos están enfriando las gorditas. Salud con un juguito de naranja. Pues es jugo de amarillo, pero es de naranja. Es de naranja. Es de naranja. Mi candidato, pues usted ya me ganó. Ya, es que necesitamos. Necesitamos andar rápido y estaban tan buenas que ni chance le dimos. Usted, como candidato en movimiento, pero platíqueme, ¿cuál es su barrio? ¿De dónde salió usted? ¿Su colonia? Bueno, ¿De dónde viene Juan del Real? Yo soy zacatecano, nací en la capital, soy del barrio de La Marianita, ahí crecimos
Incluso ahí en mi casa, enfrente estuve y estudié el kinder, al lado estuvo el colegio donde hice la primaria, la secundaria. ¿El de Juan Abierto o el del centro? El del centro. Ahí estudié yo en el colegio del centro. Y enfrente, antes era un kinder, ahora son unas oficinas del colegio de bachilleres. Pero esos eran mis barrios, la Peñuela, el Tepozán, el Tanquecito, la Marianita, obviamente el Cerro de la Bufa, porque era nuestro parque. Teníamos la ventaja de que teníamos un parquezote y un cerrote donde ir a jugar. Entonces de ahí somos y por eso conocemos bien la ciudad, porque prácticamente toda la vida la he vivido en esta tierra. Yo también viví mucho tiempo ahí en el barrio del Tepozán. Y vaya que el Tepozán es uno de los barrios clásicos de Zacatecas, de los barrios antiguos y emblemáticos de la ciudad. Como ese, muchos en el centro. Me parece que el centro histórico no es que esté sobrevalorado, sino que la gente reclama que todo se va para allá. ¿Qué le decimos a las colonias, de las periferias, a las comunidades? Yo creo que incluso ni el centro ha estado tan desatendido como está ahorita. Ustedes van y hay muchas necesidades y gente adulta mayor que está en situación de pobreza porque no le llegan los apoyos, porque piensan que en el centro hay una necesidad. Tienen necesidades igual que todas, pero tienen razón. Zacatecas es todo el municipio y toda la capital y deben de atenderse las problemáticas del centro, pero también de la colonia CTM, del Alma Obrera, de la Benito Juárez, de todas las colonias de Zacatecas, de la Lázaro Cárdenas. Entonces, un ayuntamiento tiene que tener el trato de las necesidades parejo para todas las colonias, pero hay que decirlo, el centro histórico necesita una buena gestión y un buen mantenimiento porque también es parte de nuestro orgullo de todos los zacatecanos. Un problema que vemos justamente en el centro es, por un lado, la gentrificación, muchos antros, comercios, restaurantes y demás, pero electoralmente, aunque en el padrón veamos que hay un montón de gente, en lo operativo, poca gente va a ir a votar en esa zona porque ya está deshabitada. Sí. ¿Qué podemos hacer justamente para darle esa vida, no tanto comercial, sino vida, cotidiana? Fíjate que acabas de dar en un punto bien importante. La gentrificación y antrificación, que la gente va y tiene antros, que por cierto hay que decirlo, con permisos provisionales, nada bien reglamentado. Los pocos vecinos del centro que quedan ahí y que cada vez son menos, están en situaciones totalmente olvidadas. Yo siempre lo he dicho, tenemos que tener una ciudad amigable para nuestros vecinos del centro que tenga vida. Es decir, el Mercado San Francisco, por ejemplo, lo quitaron, lo remodelaron y no abandonado. ¿Dónde va a comprar la gente del centro sus verduras, su pollo, sus tortillas? Tienen que salirse de ahí. ¿Qué es lo que vemos? Que si no hay una ciudad y un centro histórico amigable para los que viven en el centro, no va a ser una ciudad amigable para los turistas. Tenemos que volver a pensar en que la ciudad tiene que tener vida, tiene que tener servicios básicos, tiene que estar pintada, tiene que estar las calles limpias. Y una vez que sea una ciudad amigable para los zacatecanos, va a ser una ciudad amigable para los turistas y solos nos van a venir a visitar. 5 puntos de su plataforma política, sus propuestas, que usted diga, esto lo voy a hacer, porque desde hace mucho lo pensé y acomodé el lugar, lo voy a impulsar. 5 rubros. Bien fácil. El tema de seguridad, que hay que apostarle a policías bien equipadas y preparadas, pero con una nueva visión de construcción de la paz. Centros integrales de formación. Tenemos los centros comunitarios y de las colonias abandonados. Necesitamos que tengan vida y que sean espacios deportivos, culturales y educativos. Inversión, como nunca se ha hecho, en infraestructura hidráulica. ¿Por qué? Porque vemos que necesitamos asegurarle el derecho al agua a los ciudadanos. No sirve de nada tener tinacos si no tienes el agua principalmente. Y no lo han hecho porque está por debajo. Nosotros no queremos placas, queremos asegurarle el derecho a la gente. La inversión en los mercados locales, Mercado San Francisco, Roberto del Real, El Laberinto, los mercados emblemáticos como Quebradilla, que son los que permiten generar una economía local. Y una mejor transparencia en los recursos, miércoles ciudadanos y presupuesto participativo. Esos son nuestros 5 ejes. Seguridad, movilidad, agua para los zacatecanos, construcción de la paz y construcción de la economía local. Pues muy bien, ahí Quebradilla sí es un punto que hay que ver. Desde hace muchos años está ahí en el abandono, pero pues bueno. Ya sabemos que el candidato tiene mucha prisa, tiene que estar en movimiento. Muchas gracias por atendernos. Estamos transmitiendo para ustedes desde Gorditas La Piedad, ubicado aquí en la colonia González Ortega, en la capital del estado, casi en el crucero para El Orito.
No se les olvide, consumo local. Vengan a probar estas gorditas de migas. Están bien buenas, ya me enchilé. Miren una enchilada. Pero están aquí atendiéndolos de miércoles a domingo, desde las 10 de la mañana hasta 2, 3 de la tarde, hasta que se les acaba la mercancía. Prueben, recomienden y disfruten. Pues muchas gracias, candidato, por recibirnos. Y arre, Dios que lo ayude, porque tiene que caminarle para allá. Hay que bajar las gorditas. Nos vemos. We'll be right back.